Alcaldía Municipal de Tejutla. El día jueves 6 de septiembre del año 2018, nuestro alcalde, el licenciado Miguel Tejada, y alumnos del Centro Escolar de Cantón Aguaje Escondido tuvieron el honor de recibir la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Esperanza en nuestro querido municipio Tejutla. Es así como la antorcha fue recibida en el desvío de Amayo. Estamos aquí reunidos para continuar el recorrido de la antorcha centroamericana que va para Nueva Concepción, Coyolito, y continuamos el recorrido hacia La Reina y Tejutla, donde pernoctará. Y el día de mañana, a las 6 de la mañana, continuamos hacia la frontera del Poy, donde serán entregadas a los hermanos de la República de Honduras. Estarán presentes el señor ministro de Educación de El Salvador y de Honduras, y continuará el recorrido. Y el acto lo haremos también en la ciudad de Ocotepeque el día de mañana antes, y va a continuar el recorrido por Tejutla, La Nueva, Coyolito, y comenzamos a dar el fuego. Señor alcalde, el fuego para La Nueva, se lo entrega a los chicos, por favor. Señorita, fuego para el Coyolito. Vamos rumbo a los diferentes lugares. El fuego está repartido, señores. Profesor Medardo, profesor Felicio. Y es así como también la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Esperanza fue recibida en Cantón El Salitre. Como dirección departamental de educación, para darles el fuego a los demás chicos que van a recorrer la antorcha. La recibimos con el señor alcalde de Tejutla y el señor alcalde de La Reina, y procedemos a dar el fuego. Chicos y chicas, para que ustedes continúen el recorrido a sus municipios. Se convierte entonces en la antorcha nacional, porque esta es la centroamericana que va a Honduras, luego a Nicaragua, hasta llegar a Costa Rica. Familias, es un gusto que nos acompañen esta tarde, y este es el fervor cívico de estas comunidades. Así que les agradecemos, y a continuar con el recorrido de la antorcha. Recibe. Y
es así como se espera en el Parque Central la llegada de la antorcha centroamericana por la paz y la esperanza. Paz, van a entregársela al Señor.
de la antorcha centroamericana que simboliza la paz, la libertad, la unión de los pueblos de Centroamérica. Como Tejutla nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de formar parte de esta actividad, porque tenemos la dicha que no cualquier otro municipio tiene, y es que en Tejutla descansa el fuego de la antorcha centroamericana durante la noche de este día, y posteriormente en horas de la madrugada tenemos el placer de entregarla para que continúe su recorrido. Asimismo, acompañar el acto oficial de entrega a la hermana República de Honduras y, por supuesto, para que siga el recorrido hasta San José, Costa Rica. A sus padres, a sus familiares, a sus hermanos, a los abuelitos, y al final se convierte en una fiesta familiar. Decirles, pues, que como sociedad estamos obligados a seguir trabajando en el desarrollo de que nuestros niños mantengan precisamente ese amor hacia estos valores patrióticos. La infancia que han participado en esta actividad tan importante del recorrido de la antorcha centroamericana. Extensivo a los maestros, maestras, directores, directoras que hacen este esfuerzo cada año, padres y madres de familia, agradecerles por todo el apoyo y acompañamiento de sus hijos en estas actividades cívicas tan importantes. Crecemos el novenario y que crezca la lucecita.